El jefe del Departamento de Bienestar Social de la Ilustre Municipalidad, Lauren Zambrano, informa a la ciudadanía sobre las viviendas Manuel Espejo, que están recetando las carpetas. Nosotros estamos coordinando directamente con la Vicepresidencia de la República, quien nos han brindado la información que ya nuevamente comencemos a recetar las carpetas para las viviendas Manuel Espejo. ¿Cuántas personas van a ser beneficiadas? Según a la solicitud que formule cada una de las personas. En ello estamos trabajando y también pidiendo a las personas que quieran adquirir este tipo de viviendas Manuel Espejo que vengan, se acerquen a la unidad de bienestar social para nosotros poderles dar la información. Requisitos principales, hablemos solamente de los principales requisitos que tiene que presentar la ciudadanía para esto. Bueno, el principal requisito es tener escrituras, el certificado de votación, copia de la cédula de identidad y lo que es el carnet de CONADIS, que es el requisito indispensable para todo el trámite que deben seguir. También sobre las visitas que están realizando a las personas que no fueron beneficiadas por parte de la Fundación Manuela Espejo. Nosotros tenemos un 88 personas que han venido a solicitar aquí a la Unidad de Bienestar Social, que no, según no han sido visitadas por la misión Manuela Espejo. Ese proceso lo vamos a realizar desde el día de hoy a verificar si es que en realidad no han recibido este tipo de ayudas. Para cuando venga la misión Manuel Espejo, que ellos estarán la primera semana de este mes de febrero, ellos vendrán a entregar las ayudas técnicas, pero solamente a las personas que no fueron atendidos por la misión Manuel Espejo. Al llegar a la vivienda, ¿algún documento tienen que presentar? ¿La cédula? Así es, el carnet de discapacidad y la cédula de identidad solamente es para verificar. ¿Qué beneficios van a obtener ellos? En el caso de las personas que están imposibilitadas, están en sillas de ruedas, ellos requieren de sillas de ruedas, de andadores, muletas, camas, cojines antiescaras, colchones antiescaras. Entonces es según a la necesidad que obtenga la persona con discapacidad. Pedir a las personas que den las debidas facilidades para que los promotores puedan verificar si es que han recibido o no han recibido esta ayuda técnica. También acotó que se están actualizando los datos a todas las personas que son beneficiadas con el cobro del bono de desarrollo humano, que se acerquen hasta la ilustre municipalidad del Departamento de Bienestar Social hasta el 31 de este mes. Jean Suzucal, Arena Noticias.